restaurante y lanchonete, Río de Janeiro. Este tesfollo gamín ya se obsesionó con el American Truck Simulator y el Euro Truck Simulator 2. Que ya se olvidó del World Bus Driving Simulator y apenas está haciendo otro capítulo de Explorando Ciudades. Y hola mis amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien y de maravilla. Ya saben cuál es la dinámica de la serie, hoy celebramos 4000 suscriptores y tenemos un invitado de lujo. Espero disfruten el video. Comencemos. Comenzamos en la parte trasera del restaurante, de la terminal de autobuses de paso, y de la gasolinera. Aquí está el perro este guacara que sinceramente no me gusta para nada, creo que es la raza pug. De todas maneras podremos subir de este lado, un camino inclinado y largo que funcionaría para reflexionar que ya hemos llegado a los 4000 suscriptores, después de 3 años, se los agradezco totalmente. Más adelante nos encontramos con el camino que les comentaba anteriormente, un caminito de piedras, de esos que hay en mi pueblo, con unas subidas que apenas si pueden subir los coches y las camionetas, muy regular en un país tercermundista. Mínimo este camino tiene pavimento, bueno piedras que ya no está en terracería. Al menos el gobierno de Río de Janeiro sí trabaja en esta zona, o los desarrolladores de Dynamic Games que le echan ganas a la elaboración. Aunque se tardan mucho en sacar una actualización, y prefieren al Drivers Hops Online Simulator que al World Bus Driving Simulator y al World Truck Driving Simulator. Poco a poco estos juegos mueren, y pronto me voy a quedar sin comer. Qué ganas de tener una casita encima de un monte, la gente de Brasil les va mucho mejor, tienen su casa de lámina y un cochecito. Estas casitas son el claro ejemplo del tercer mundismo, pero se ve que son vecinos felices. No hay tanto ruido, excepto por el perro guácara que no se calla el prohocico y el paso de los trailers, autobuses y carros que pasan por la autopista. Miren, aquí podremos admirar el hermoso paisaje, desde las alturas. Viven a 5 minutos de la gasolinera, pero si se caen y se resbalan como yo me estoy cayendo llegamos en un minuto XD. De aquí ya tenemos cerca a la civilización, el restaurante y dónde están los autobuses. Lanchonete XD. ¿Pero qué miércoles dice? Busqué esa palabra en el Google y lanchonete significa cafetería en español de Latinoamérica XD. Esos brasileiros que en verdad, tienen palabras chistosas XD. De este lado, muchos recordarán esta gasolinera, descanso, restaurante y lanchonete XD. Aquí llegan los autobuses de paso, me imagino que de una forma de descanso y así. Adelante está la parte de la gasolinera y podremos cargar diésel para nuestra unidad. Recuerden que tienen que desalojar el pasaje cuando estén cargando diésel si no les sucederá algo que no quisieran que les suceda. Algo así les sucederá si no desalojan a los pasajeros cuando carguen diésel. En fin, continuemos con esta exploración, sinceramente es la parte más ZZZZZ de toda la exploración, pero adelante ya viene la parte de Manuelangas, así que no se me desesperen. Ahí está el taller de Juan Mecánico, pero ¿dónde está Juan Mecánico? Próximamente haremos una creepypasta de ¿dónde está Juan Mecánico? Pero bueno, como les decía, esta es la parte más aburrida, pero ahorita vamos al centro de la ciudad de Río de Janeiro para explorar aún más. No crucen la calle sin mirar ambos lados. Lo bueno que yo miro abajo y hasta arriba, no vaya a ser que llegue un todo menso, todo imbécil y me desviva llevándome al más allá y se quedan sin tefollín gamin. Por desgracia, sí. Pero sobreviví. ¿Ah? ¿A poco creyeron que me iban a perder así de fácil? ¿Quién creyó que en verdad me maté Alf? Pura mollera sumida creyó que en verdad me iba a morir. Pero no, aquí seguimos, dándole duro, manos les faltará para pelarme la mandarina. Yo viviré como Laura Bozzo, y seguirán teniendo tefolla gaming. No es cierto banda, no jueguen con esas cosas, afortunadamente vivo en el multiverso del World Bus Driving Simulator. Y yo sigo vivo, así que, continuamos con la exploración. Para esta ocasión traemos el majestuoso Buscar Vista Bus 400 LD6X2 con chasis Scania. Recuerden que el skin se los dejaré en la descripción del video, también, ustedes recordarán que hace un tiempo hicimos un video, que fue muy bien apoyado, así que también vayan a verlo. Me acabo de dar cuenta de que traigo las cajuelas abiertas XD.
Así que pasemos aquí a la tienda de Doña Pelos, o esta casita que está en medio de la nada. Esperemos que no se haya caído nada de equipaje o mi compañero que viene en el camarote. Al parecer ya quedó, ahora sí, vámonos a la capital de Río de Janeiro. Así que vamos a apurarnos para encontrarnos con Manuel Yutu. Esperemos que ya haya llegado, yo ya voy bien atrasado en el camino, espero que no se nos presente un inconveniente. Pero ya, se me atoró. Se me atoró el camión XD. No puede ser, esperemos que no se siga atorando aún más, ya quiero llegar al destino y no, espero que Manuel no se me desespere, ya voy en camino bro, aguanta, uso el diferencial y nos vamos. Algunos centímetros más tarde. Al fin salimos de aquí, ahora sí vamos a meterle velocidad, suena la canción de Mario Kart y vamos a darle XD. Malditos policías, no pueden dejar de multarme por un solo instante, no ven que tengo que ver a mi amigo el Manuel, así que déjenme en paz por un momento. Pero qué miércoles nos andan haciendo, ya van 3 multas que nos meten por el exceso de velocidad que llevamos, ya suéltenme ya. Y volvemos a la normalidad. Súbanse, súbanse, soy su conductor de Uber, gusto un agua, gusto una música, una bebida. ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! Continuamos después de volcarnos, disfruten esta parte hasta que lleguemos. Bueno amigos, pues yo soy Manuel Yuto, a los que no me conozcan jeje, ahora les exploraré la terminal de autobuses de Río de Janeiro, ya que al buen Tesfa me habló desde allá en Indonesia para celebrar sus 4000 suscriptores y bien merecidos amigo jeje, y pues bueno, comencemos, y como dice la intro, este video no es apto para molleras humildas jeje. Bueno pues como ven, la terminal o como lo conocen los brazucas como rodoviaria es medianamente grande jeje, ay ay ay, y esta bella dama que hace aquí. Buenas tardes, ando perdida, ¿me podrás decir dónde está el baño? Gracias. Claro que sí, está al fondo a la derecha, típico de todos los baños a la 20, jajajajaja. No gracias, ya comí. Continuamos y pues como ven, tiene varias estaciones y pues aquí los compadres esperando su pasaje, y pues esta terminal te lleva a varios destinos como Curitiba, Porto Alegre, Sao Paulo, Araxa, Manaus, Lauro Mulher y entre otros destinos jeje, y como veo, un lado es para los pasajeros y del otro lado es el encierro para los conductores para que puedan descansar de haber concluido su viaje. Wow, aquí vemos los edificios para los que sean novatos como yo, úsenlo de referencia para llegar a la terminal de Río de Janeiro, y pues tiene un poco de vegetación la terminal jeje, algo que no se ve acá por donde vivo, y pues el ambiente es tranquilo. Si no me creen, le pregunto al colega qué onda, colega, ¿verdad que aquí es tranquilo? Claro que sí, mi Manuel Angazia, te quería conocer desde que el buen Tesfa y me contó de tu y pues a él fin llegó este día. Saludos a los amigos buzeros que estén viendo este vídeo y muchas felicitaciones a él buen Tesfa y Gamin, y que sigas, y espero mi Manuel Angas que nos sigamos encontrando más seguido. A mí no me importa cómo seas, eres mi amigo.
Ay, amigo, muchas gracias, jeje. Y pues bueno, aquí como ven las escaleras, un lado es para abordar y el otro es para llegadas, y pues algo bien la terminal, amigos, no se siente exagerado, jeje. Sí, he visto terminales más chicas pero que cumplen su función, y pues vamos a esperar que se haga de noche para que vean cómo se ve iluminada la terminal de autobuses de Río de Janeiro. Cinco minutos más tarde. Bueno, amigos, como por último les mostraré el frente de esta terminal, ya que casi se me pasaba, pero en lo que llegamos pongamos los cumbiones XDDDD. Flor en la ciudad. Calor en la ciudad. Bueno, amigos, pues aquí pues tienen el frente de la terminal roloviaria de Río de Janeiro. Pues afuera se ve pues algo no tan grande, pero al fondo ya vieron que sí es grande. Y pues bueno, mis amigos, esa es la vista que nos da la noche aquí en Río de Janeiro. Y pues vamos pues por concluir a regresarnos adentro otra vez para que vean la terminal iluminada como se ve de noche. Y por la playa caminar. Qué calor en la ciudad. Qué calor en la ciudad. Bueno, amigos, pues esta es la vista de la terminal roloviaria de noche. Ya llegamos aquí pues a nuestra estación para descansar, y pues muchas gracias al buen Tesfa por darme la oportunidad de presentarles esta sección de su serie, jeje. Y pues que sigas creciendo, mi estimado amigo, y pues aquí los despide su amigazo Manuel YouTube, y que ponga los cumbiones XDDDD. Claro que sí, mi estimado Manuel Angas, espero que hayas disfrutado tu estancia en el canal, y al final del video te agradezco completamente. Continuando con el video, entramos a la parte de la gasolinera y podremos pasar sin ningún problema, pero del otro lado tendremos que aguantarnos porque no hay mecánico. Juan Mecánico está en tu casa con tu mujer XD. Like y comentario y hacemos la creepypasta de Juan Mecánico, tipo no le di importancia a las series del Trolencio 911, quizás podremos adaptarla e inspirarnos en aquella serie para hacerla aquí. Así que dejen su like, comentario y demás para realizar la creepypasta de Juan Mecánico XD. Cambio, 10-4. Copiado, Tesfaye Gaming reportándose en la empresa MGC, maderas gran calidad, desde Río de Janeiro en Brasil. Aquí podremos obtener empleo exclusivamente en el juego de World Truck Driving Simulator. Esta empresa se encuentra justamente, enfrente de la terminal rodoviaria de los autobuses que justo el compita Manuel nos acaba de presentar. Aquí no hay mucho que ver, pero en una de estas cajas se metieron los animales de los pingüinos de Madagascar, creo que en la segunda película o algo así.
Apuesto a que todos hemos pasado por aquí cuando queremos salir de esta ciudad de Río de Janeiro, lamentablemente solo tiene esta salida para conectarnos con el resto de las ciudades en el mapa de World Bus Driving Simulator y algunas veces en el World Truck Driving Simulator, y digo algunas veces, porque hoy vamos a ir al puerto marítimo internacional de barcos para embarcación de esta ciudad de Río de Janeiro XD. Llegando aquí podremos percibir luego el estrés que se vive, ya que es un trabajo 24/7 los 365 días del año, esto porque la economía de Brasil depende de muchos puertos que posee. Un ejemplo es que desde aquí se exportan los autobuses Marco Polo, Irizar, Polvo, entre algunas otras marcas, que se ensamblan aquí, para el resto del mundo, principalmente para el mercado latinoamericano. Esperemos que ya lleguen más Marco Polo G8 a México, sería una gran ventaja XD. Con el estrés me refiero a que simplemente y sencillamente, el ruido de las máquinas es básicamente estresante, no llego ni 2 minutos aquí y en verdad, ya me quiero ir XD. Pero esperemos que no sea nada y que bueno que solo estamos de pasada. Esta función, o los sonidos de las máquinas la incluyeron en una actualización reciente. Y digo reciente porque ya tiene como un año, pero Dynamic Games está abandonando estos juegos y prefiere a un juego mal optimizado que es el Rivers Hops Online Simulator. Luego me preguntan por qué ya no hago tanto contenido del World Bus y Truck Driving Simulator y que los cambio por el American Truck Simulator y el Euro Truck Simulator 2. Aquí no hay absolutamente nada, aquí hay puro mar abierto XD. Y cachamos ahí alguna parejita enamorada que estaba haciendo sus cosas XDDD. En otras noticias pues saldremos rápidamente de aquí para irnos al otro lado del puerto para continuar explorando la ciudad. En lo que llegamos, me gustaría saber si les gusta o no esta serie de Explorando Ciudades, iniciada aproximadamente hace como 2 años y apenas llevamos 10 capítulos, quizás los capítulos máximos se concluyan en unos 10 años XD, para ese entonces ya el juego estaría descontinuado y podremos avanzar rápidamente XD. Si les está gustando el video colaborativo con Manuel Yutu, dejen su like, comenten, suscríbanse a este canal y al canal del compita Manuel, sin nada más que decir, continuemos. Aquí no hay ni berrenjenas que vender, puras cajas exportadoras, y mejor salgamos del puerto ya que, me duele la cabeza de solo andar oyendo estas máquinas tan frustrantes y estresantes. Espero que no solo me pase a mí y que yo sea el único histérico XD. Pero salgamos y continuemos, estamos por terminar jaja. Nuevamente les apuesto que casi nadie ha pasado por debajo de este túnel, que realmente parece un túnel del Estado de México que te asaltan XDXD. El gobierno no mejora pero sigamos, es un retorno que podríamos hacer, si queremos regresarnos a la terminal o algo así. Del otro lado nos podremos encontrar con unas casitas de lámina del Infonavit y la empresa Industrial Negrete Grande XDDDD. No hay mucho que mostrar, pasemos con la última parte que yo sé que les va a encantar. Ya me gustó esta canción del Mario Kart XD. Les voy a enseñar una ruta prohibida que te lleva al inframundo, aquí vamos en sentido contrario pero no importa, nos multaron pero no importa XD. La vida ya no tiene sentido jaja. Broma, no jueguen con eso amigos XD. Bueno, ya nos regresamos PQ está la pared invisible, pero... ¿ustedes, conocían estos lugares? ¿Ya habían pasado por aquí? ¿Conocen otros lugares ocultos en esta ciudad? Los estaré leyendo todos en los comentarios. Pasemos a dar las gracias y a despedir este video. Y bueno mis amigos, así hemos concluido con este especial de 4000 suscriptores. Y pues muchas gracias a mi estimado Manuel YouTube por aceptar esta grandiosa invitación. Y me siento muy contento y me siento muy feliz agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por hacer esto posible. Espero que lo hayan disfrutado amigos, así como yo, y como siempre les digo, no olvides darle like, suscribirte si eres nuevo y compartir. Saludos.